Hola amigos, de nuevo con ustedes para llevarles una semana más la información deportiva que se ha generado en los últimos días en nuestro archipiélago canario. Aunque la actividad deportiva sigue siendo mínima, hoy destacamos el encuentro de balonmano de Liga de División de Honor Femenina entre el Rocasa AC Gran Canaria y el Cleva León. Así que sin más retraso, empezamos ya Canal Deportivo con titulares. Hasta ahora. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El Rocasa Gran Canaria AC sigue la línea ascendente de las últimas jornadas al vencer al Cleva León por 45-27 en la tarde del sábado en su pabellón del Antonio Moreno. Esta victoria le permite mantenerse en las primeras posiciones a la sombra del equipo vasco del Vera Vera. El partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Loterías del Estado de Balonmano Femenino que disputaba el Rocasa Gran Canaria AC frente al joven Carobels Cleva León se ha saldado con una victoria contundente del equipo isleño por 45-27. Gran partido el vivido en la tarde del sábado en el pabellón insular Antonio Moreno por parte del conjunto Gran Canario del Rocasa, donde el ataque sería muy claro por el equipo de casa consiguiendo 45 goles. Un resultado muy abultado, dada la gran solidez de ataque que parece ser un punto muy fuerte frente a la defensa que Paco Santana, su entrenador, está trabajando muy duro para que pueda consolidarse y así poder evitar que los goles recibidos lleguen con menos frecuencia en la portería que defiende tanto Silvia Navarro como Dara Hernández. Las sensaciones que ha dado el equipo teldense vuelve a ser las que tenía la pasada temporada. Un equipo con amplias aspiraciones y claras al título liguero, que golea con facilidad y competitivo al 100%. Aspectos a destacar el debut de Zeinabu Mebengue en esta Liga de División de Honor, donde aparte de marcar su primer gol, supo mantener la buena y gran compostura de una jugadora debutante. Otro gran aliciente es que todas las jugadoras convocadas tuvieron minutos, cosa que en pocos partidos se puede tener la oportunidad y este se consideró que sería un encuentro clave para ello, dar minutos a todas. Con esta victoria el Rocasa Gran Canaria ya es el segundo clasificado y el más inmediato perseguidor del líder de la liga, el conjunto vasco del Vera Vera. Máximas goleadoras serían Almudena con 8 goles por el Rocasa y Marta con 9 por el Cleva León. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado.
mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo Titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. El Club Voleibol Siete Islas Vecindario sigue su pretemporada de cara al inicio de la Superliga. En esta ocasión jugaba en su pabellón de Vecindario dos partidos el sábado pasado con el Playas del Médano de Tenerife, recién ascendido a la Superliga Masculina B, venciendo en los dos partidos por 3-1 y 3-2. El Club Voleibol Siete Islas Vecindario hace Gran Canaria afina su puesta a punto. Se impuso en los dos encuentros amistosos disputados en Santa Lucía al Club Voleibol Playas del Médano, al que devolverá la visita el próximo sábado. El Club Voleibol Siete Islas Vecindario, representante canario en la Superliga, disputaría sus dos primeros encuentros de pretemporada ante el Club Voleibol Playas del Médano tinerfeño, que milita en Superliga 2. Paco Sánchez Jover, entrenador del conjunto Gran Canario, alineó inicialmente en el partido matutino a Joao Culasca, Ruimán Artile, Javi Sánchez, Ángel Rodríguez, Aarón Socorro y Luca Viliato de Libero. Más Vital y Kopsev, mientras que en el banquillo quedaron José Enrique, Aravisen Rodríguez, Miguel Chao y Pedro Lozano, en tanto que Pedro Sánchez no pudo jugar por enfermedad. El Club Voleibol Siete Islas se impuso en este primer encuentro por el resultado 3-1 con parciales de 25-20, 12-25, 25-22 y 25-20. Por la tarde el triunfo sonrió de nuevo a los locales por un apretado 3-2, 25-19, 23-25, 18-25, 25-19 y 15-12, ya que Sánchez Jover dio descanso a varios jugadores llamados a desarrollar un papel importante en el equipo. Así salieron de inicio Miguel Chao, Aravisen Rodríguez, Luca Viliato, Javi Sánchez, José Enrique de Libero y Aarón Socorro con Vitali como primer cambio. Por encima de los resultados en este tipo de encuentros prima más afinar la mejor puesta a punto física e ir limando errores antes de iniciar la competición liguera, y en tal sentido los partidos sirvieron con mucho tanto al técnico local como al visitante, el argentino Daniel Gallardo. El próximo sábado ambos conjuntos volverán a disputar otros dos amistosos que tendrán lugar en el sur de Tenerife. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos, únicos en España en la eliminación del IBI, cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más, reclamación preferente y SUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados, somos la solución a tus problemas. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Se disputaba la última jornada del Campeonato Provincial de la Caja de Canarias, con un poeta, Tomás Morales, proclamado campeón la semana pasada. En esta ocasión se disputaban en el subcampeonato el Minerva, el Puerto de la Luz y el Villa de Agüimes. Vamos a tener que esperar a la semana que viene para conocer el subcampeón del campeonato de la Caja de Canarias, al quedar anulado esta regata al superarse el tiempo límite de 2 horas por falta de viento. El Villa de Agüimes, Puerto de la Luz y Minerva tendrán que esperar una semana más para dilucidar el próximo subcampeón. Les dejamos unos minutos con imágenes de la salida, en donde se puede comprobar la falta de viento. I'm not as brave as I once was, so I'm here shaking, runny, messy, pretty pathetic. Can you hear? So lost where the roads cross, where the roads cross. I guess I'm disenchanted with what I've left and forsaken. Truth is, I have no other place to go. I'm a nomad in the making. Scabs on my knees from crawling. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo Titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. José Luis López, nuestro director, abre el espacio de la entrevista con el presidente del Club de Baloncesto ADM Econi, Ismael Naim, haciendo un repaso por la actualidad de este laureado club que acaba de cumplir 30 años de existencia. Hoy nos encontramos en la sede del Club de Baloncesto Econi, todo un clásico de la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, y bueno, pues para hablar un poquito de este deporte, estamos con el presidente, con su presidente que ya lleva unos cuantos años, Ismael Naim. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. ¿Tengo unos cuantos años? ¿Cuántos años lleva ya? Bueno, no te digo en el club, porque tú prácticamente ya te has quedado de los fundadores, sí. Pero como presidente llevas también. Sí, me atrevería a decirte que en torno a unos 18 o 19 años, tendría que ponerme a contarlo. Y no aparece nunca nadie que quiera ocupar el puesto tuyo, ¿no? Bueno,
lógicamente de la gente que hemos ido trabajando durante estos años, es verdad que hemos ido renovando, sobre todo porque siempre es bueno que venga gente nueva con ganas de trabajar y con nuevas ideas, pero bueno, hasta la fecha soy el presidente, no quiere decir que esto sea como se llama, de por vida, ¿no? De por vida, no, aquí siempre que... hay gente que... Pero bueno, es verdad que siempre se han ido incorporando gente que ha venido a dar ideas y a renovar un poco. El balance de la temporada pasada es satisfactorio. Sí, es positivo. Positivo. La verdad es que al final acabamos en la sexta plaza. Nos clasificamos para la competición, para la Copa del Rey, con la dificultad que tiene con la liga tan competitiva que tenemos, y posteriormente en la competición europea pudimos competir prácticamente casi en la primera fase hasta el final, y bueno, la verdad es que fue positivo. Positivo. Sí. Hablamos de esta temporada, ¿cómo se presenta, Ismael? Bueno, antes te estaba comentando de ha habido una serie de altas y bajas, tenemos tres bajas con respecto al año pasado. Un jugador de la casa, pues Alexis Padilla, pues ha dado por terminado su carrera deportiva, y los dos extranjeros que teníamos, tanto el americano como el senegalés, pues bueno, por cuestiones técnicas y también por motivos propios, pues decidimos que no siguieran. Ha habido dos incorporaciones, John Hernández, colombiano, que ya el año temporada pasada estuvo jugando en la Liga Española en Zaragoza, y Ángel Maldonado, que también de Zaragoza, pero que hace unos 5 o 6 años ya estuvo jugando con nosotros unas cuantas temporadas, o sea que ya él conoce la casa, conoce nuestra identidad, y la verdad es que ya con la experiencia de los años nos puede aportar. Efectivamente, la plantilla se compone de 7 seniors, digamos, de jugadores experimentados que compiten a muy buen nivel, el resto sigue. Pero vamos a un poco a las 3 plazas que faltan para completar la plantilla hasta 10 de jugadores de base, jugadores que provienen del equipo de promesas que tenemos, que llevamos 3 o 4 años trabajando con ellos y que bueno, que ya empiezan a dar sus frutos, ya han ido 2 veces al Campeonato de España promesa. Y que bueno, que van saliendo, son gente ya que se pasa de la edad de jugar a esos niveles, digamos, junior, y que ya les toca pues, un poco incorporarse al baloncesto de élite. Con esta plantilla, ¿hasta dónde se podría llegar o hasta dónde el equipo se puede quedar tranquilo llegando? Bueno, el equipo... Por lo menos las expectativas, sí, o por lo menos lo que se quiere. Las expectativas son el mantener la categoría y todo lo que sea a partir de ahí, intentar meternos en la fase de campeones, intentar meternos en la Copa del Rey y, como yo digo, llegar a la fase final europea, que este equipo tiene solera en eso y siempre acostumbra a llegar. Y bueno, nos ponemos ese listón y a partir de todo lo que consigamos de más, pues bienvenido será. También el baloncesto en silla de ruedas, también los presupuestos se notan, ¿no? Sí. Hay un par de equipos a lo mejor que están muy por arriba del resto, ¿no? Sí. Esto que son inalcanzables. Este deporte no se va a diferenciar del resto. Aquí hay el equipo de la Fundación 11 ahora mismo, es el que lleva la voz cantante en lo que se refiere al nivel deportivo, y lógicamente porque maneja un presupuesto bastante respetable, el doble o el triple que el que tenemos nosotros. Y después, bueno, después van apareciendo equipos que por épocas parece que tienen más dinero y pueden fichar. Y fichan a destajo y se mantienen 2 o 3 años en prácticamente haciendo sombra al fondo, y después, pues lógicamente, hacia abajo. Una de las cosas que ha distinguido este club es que ha trabajado mucho la cantera, porque es un equipo prácticamente de cantera, a excepción de siempre un par de fichajes que se lleva para reforzar. Pero normalmente es un equipo de cantera, eso siempre se ha tenido en cuenta. Sí, sobre todo por eso como yo salí de la cantera cuando llegué a esta casa, y prácticamente el club, cuando este año que estamos un poco en el que tú tuviste oportunidad de celebrar el 30 aniversario, estuvimos hablando de 5 años, donde prácticamente en 5 años conseguimos 2 Copas del Rey, un campeonato de Europa, 2 subcampeones de Liga, todo eso se hizo con una base de jugadores canarios de la isla. Entonces, lógicamente no vamos a perder esa identidad. Siempre es verdad que tendremos que complementar la plantilla con 2 o 3 jugadores foráneos
llámense de Europa, América o de la propia península, porque si queremos estar en la máxima categoría y competir, pues tenemos que siempre tener algo que mejorar de la plantilla. Pero el proyecto que lleva Francisco Ramírez junto con el resto del cuerpo técnico, de los niños, de que ellos sean el futuro inmediato del club, pues eso es lo que nos da tranquilidad de que el club va a perdurar. Y otra cosa de lo que es, sobre todo en los últimos años, está trabajando con la escuela, ¿no? Que es con los más pequeños. Más pequeños y más grandes, porque además la escuela no es ni siquiera es solamente para los pequeños, es más abierta. ¿Cómo va ese proyecto? Pues bueno, ese proyecto va cada año cogiendo más aplomo. De hecho, este verano, además de asistir por segunda vez al Campeonato de España Promesa, donde se ganó un partido que para los niños era muy importante, porque en su debut, lógicamente, estuvieron a buen nivel, pero no conocieron la victoria. Este año le ganamos al País Vasco. La verdad es que fue una gran satisfacción de que para ellos vean que año a año van mejorando y que pueden competir. Este año se ha hecho un campus de verano con el club de Tenerife, con las promesas que tenía el club Ademi Tenerife, y en el que colaboró el Ayuntamiento de Tejedas, y la verdad es que fue todo un éxito, porque además de los niños que ya tenemos, tanto el club de Leila Vecina como nosotros, pudieron incorporarse otros niños que se estaban asomando al deporte, con lo cual para nosotros es una gran satisfacción de que veamos que el proyecto este de formación y de base pues perdure, y que eso a la vez alimenta al equipo en un futuro. Hablamos ahora un poco de las instituciones, hablamos un poco también de la ACE. ¿La ACE qué ha significado para el Club Baloncesto de Coni? Hombre, la ACE nos ha ayudado. Yo creo que la ACE ha sido una simbiosis para todos. No creo que la asociación es la que ha favorecido a todos los clubes, porque nos ha ayudado a vendernos todos juntos, a que seamos un solo uno, aunque después cada club es autónomo y lleva su forma de trabajar, pero el hecho de ir, el privilegio de pocas ciudades o pocas provincias en el que tenga tantos clubes de élite, no se ve nada. Yo creo que me debe decirte que en la geografía española no verán muchas provincias con 7 clubes en la máxima categoría. Pues lógicamente nos vendemos una marca, ahora que están de moda tanto hablar de las marcas, vendemos una marca que es el deporte de élite de Gran Canaria. Y eso nos ha ayudado en que cuando vamos todos juntos a instituciones públicas como privadas, pues la verdad es que el dossier que le podemos presentar es bastante, bastante interesante. Ahora ya el plano particular del equipo, las instituciones públicas, llamamos Ayuntamiento de Las Palmas, ¿cómo se están portando ahora con estos cambios que ha habido? Bueno, todavía se está esperando un poco. Exactamente, lo que tú me estás diciendo, todavía nos estamos presentando. De hecho, hoy tenemos un acto en el que nos visita el director general de deporte, recién creado. Esa Dirección General de Deporte, que en la anterior legislatura estaba olvidada de la mano de Dios, por decir alguna cosa. Y bueno, tanto Ayuntamiento de Las Palmas como Cabildo de Gran Canaria, que han sido nuestros grandes benefactores en la anterior legislatura, sobre todo el Cabildo, pues también ha habido cambios. La verdad que la postura de los entrantes es positiva y continuista, y bueno, y en algunos casos pues prometen mejorar. Nosotros nos conformamos con que por lo menos sea continuista, por lo menos a lo que Cabildo se refiere. Y bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas, de la ciudad, siempre ha sido una institución que te digo siempre de especial sensibilidad con nosotros, con lo cual solo espero que el concejal y el Ayuntamiento siga teniendo la misma postura. En el tema de presupuesto, y sobre todo con los sponsors privados, ¿siguen apoyando al club los sponsors privados o ha habido alguna baja o ha habido alguna alta? Bueno, altas no. Bueno, por los que están, por lo menos, sí, ¿no? Efectivamente. Tanto Endesa sigue colaborando con nosotros, sobre todo para el deporte base. Ellos hacen mucho hincapié en todo lo que es la escuela y el deporte base. Domingo Alonso sigue apoyándonos. La verdad es que ya llevamos prácticamente con ellos desde el año 1998 y ellos tienen fe ciega en nuestro proyecto. En ese aspecto seguimos prácticamente con los que tenemos hasta antaño, pero que bueno, que afortunadamente los hemos mantenido. Pero bueno, nos perdemos ahora que parece que dicen que estamos en una tendencia a recuperarnos, pues bueno, a ver si por lo menos aún, pues, surge la oportunidad de conseguir cualquier otro apoyo.
Bien. A efectos de medios de comunicación, ¿cómo lo ves año tras año? ¿Va mejorándose o siempre estamos que solamente aparecen cuando se consigue un éxito? Yo lo bueno de tener la mente y la frente tan despejada con los años es que parece que ya me lees tú los pensamientos. Yo te digo que, por desgracia, aquí la única forma de que ciertos y determinados medios de comunicación tiene que ser que, vamos, que hagas la pera. Una cosa así como la que hizo ahí España en baloncesto, bueno, que nosotros bueno, ustedes lo han hecho, claro. Las hemos hecho, bueno, que han aparecido en ese momento, ¿no? sí, bueno, se han aparecido porque después han vuelto a desaparecer, ¿no? Sí, bueno, y no te crees que me ha faltado tiempo a decírselo cuando me lo he vuelto a cruzar, sí, para que tú me llames o para tomar atención. Tenemos que ganar una Copa Europa, un poco nos vamos a ver, pero bueno, lo asumimos, sabemos que hay unos deportes donde acaparan la máxima atención y después hay otros secundarios, y que de esos secundarios también somos, digamos, los de la última fila, pero bueno, seguiremos peleando y seguiremos trabajando para que, pues, de vez en cuando se giren y digan, pues, estos están aquí. El 30 aniversario fue un momento entrañable, reconozco que a mí me cogieron fuera de juego, al canal deportivo le entregaron una placa y además lo hicieron bien porque lo estuvieron escondiendo hasta el último momento, y sobre todo porque además nos encargó el Club Baloncesto Coni, nos encargó ese documental. ¿Qué significa esos 30 años de historia de este club? Porque claro, habrá alguno que dice, no, es que aquel tiene siempre, vamos, 30 años mantenidos ahí y prácticamente casi toda esa edad en división de honor. ¿Qué significa? Pues bueno, ha significado mucho para nosotros. De hecho, todavía estamos en el año natural de celebración. El saber que el trabajo que iniciaron personas con discapacidad, que en aquellos tiempos el reconocimiento o la valoración de que se hace actualmente sobre que la persona con discapacidad es una persona absolutamente normal, o bueno, por lo menos vamos encaminados a eso, y que la única diferencia es que tiene algunas restricciones físicas, pero que el que es deportista lo es, independientemente de si es con o sin discapacidad. En aquellos tiempos no era así, en aquellos tiempos era prácticamente como un fenómeno metodológico, era algo que llamaba la atención por lo extraño, y aquella gente que en aquellos tiempos, en el año 85, se reunieron para formar un club deportivo con todas las dificultades que tuvieron en aquel entonces, pues a su manera tuvieron un gran éxito, y poco a poco, con el tesón de los que fueron llegando, conseguimos que, como decíamos en aquellos tiempos, el pensar en que un club del presupuesto o de la importancia que podía tener el baloncesto de silla de ruedas podía bajar a la península cada 15 días, eso era todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Y bueno, y al final el tesón y el trabajo, tanto dentro como fuera de la cancha, ha conseguido que después de 30 años podamos mirar atrás con orgullo y que podamos reconocer el trabajo de todas esas personas que están detrás, tanto dirigentes, deportistas, voluntarios, medios de comunicación, patrocinadores, y gracias a ellos todo lo que es el club se lo deben a todos ellos. El camino de, que vamos llegando al final de la entrevista, pero el camino de este Club Baloncesto de Coni, alguna vez te lo he preguntado y bueno, como te leo la mente, como dices tú, busca esa permanencia, es decir, el objetivo y futuro de este club es seguir manteniéndose como hasta ahora. Exactamente. Seguir que el club siga en la máxima competición, con logros deportivos. Estamos trabajando para eso, para que cada año podamos. Pero ni llegar. Siquiera buscando la liga, es decir, no. Es más otro tipo de. Otro tipo, de o sea, objetivo. Ya nosotros. Vamos. Hombre, si viene a la liga, bien. Bienvenida sea. Ya, ¿no? Se nos escapó dos veces, prácticamente, sobre todo de forma muy. Muy tal. Vamos a pasar un tupido con aquello, efectivamente. Pero bueno, ya te digo, siendo consciente de que con nuestras limitaciones presupuestarias, si un día resulta que llega un mecenas, un patrocinador, y podemos contar con un cierto presupuesto, pues ¿por qué no? Porque al fin y al cabo nuestro deporte no se diferencia del todo los demás. Esto aquí, con un presupuesto adecuado, puedes tener una plantilla competitiva y puedes aspirar a todo, tal cual ahora está conformado la Liga de Baloncesto. Pero sobre todo nuestro mensaje es ese, la persona con discapacidad que quiere hacer deporte en su isla, en su ciudad, tiene un club donde puede trabajar, donde se puede
donde puede desarrollarse como deportista y tiene la ventana hacia el mundo exterior, en el mundo, en la élite. Y entonces eso no lo tienen todas las personas con discapacidad de cualquier otra ciudad. Y entonces, básicamente, eso es la aspiración que tiene este club, ¿no? Que sea un punto de reunión de todas las personas con discapacidad que quieran hacer deporte. Pues Ismael Naín, presidente del Club Baloncesto Coni, gracias por atendernos. Desearte lo mejor que esta temporada que empieza, y bueno, que los logros, por lo menos con los que uno está esperando conseguir, que lleguen, y si se supera, pues bueno, alegría para nosotros. Bienvenido sea, muchas gracias, José. Gracias, Ismael. Bien, las palabras de Ismael Naín, presidente del Club Baloncesto Coni, toda una institución, 30 años, y hay que coger ejemplo de cómo se debe llevar un equipo, como en este caso, de la División de Honor del Baloncesto en Silla de Ruedas. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene en una nueva entrevista del canal deportivo. Hasta siempre. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G. O llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. Hoy no hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso sí, haré un pequeño comentario que ya me lo oyeron la semana pasada. A ver, señores de la cadena SER de Madrid, por favor, ya lo hicieron con el Atlético de Madrid y ya lo hicieron con el Rayo Vallecano. El estadio de la Unión Deportiva Las Palmas se llama Estadio de Gran Canaria. Gran Canaria, óiganlo, el nombre de la isla, no el insular. Eso es el pasado. Es que no se preparan las entrevistas. De verdad que me da pena que un profesional de una emisora nacional todavía siga llamando a estas alturas del partido. El choque será en el insular el domingo. Eso me enerva. Sí, sé que la ignorancia es muy atrevida, pero la de esta gente llega ya al límite supino. En fin, ese paréntesis un poco que me enfada, porque es que le parece que la prensa nacional, que como dije el otro día, solo se ocupa de Madrid, Barcelona, Atlético y poco más, cuando llegan los equipos modestos, como el Unión Deportivo de Las Palmas, que lo es, el presupuesto más bajo real de toda la primera división, pues no saben el nombre del campo. En fin, ¿ustedes se imaginan que alguien se equivoque con el nombre del Estadio del Barcelona o el Estadio del Real Madrid? ¿Qué pasaría? Sale hasta en los telediarios. En fin, no quiero alterarme, vamos a cerrar el paréntesis y a lo que venía. Decía que si ilusionante puede ser la campaña de la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División, también lo puede ser la del Gran Canaria Baloncesto. Porque a la chita callando, y después de alguna que otra crítica, ha confeccionado una plantilla como mínimo curiosa, con algunos hombres que pueden ser importantes este año en la Liga Española. En la Liga Española. Se ha formado un quinteto de pivos, la verdad que entre joven y veteranía, que igual Tavares va a quedar rápidamente en el olvido. Y nuestros aleros, los que teníamos, tanto Kurit como el finlandés,
unido a los Rabaseda y compañía, ¿qué quieres que le diga? Y no digamos nada del base. Cuando Tomás Bella se marchaba, la verdad que yo pensaba, ¡jo! Se marcha Tomás Bella, ¿y ahora qué hacemos? Pero el canadiense Pangos en la pretemporada está demostrando que puede llegar a ser un referente esta temporada. Vamos a ver, estando un viejo zorro como Aito ahí, estaba claro que él no vino aquí por el bocadillo y para pasar sus últimos años. Si vino aquí es porque aquí podía tener opciones de mejora. Y si ya el Granca aspira como siempre a estar en la fase final de la Copa, a jugar los playoffs y a hacer un buen torneo europeo, ya lo hizo la pasada campaña, creo que este año irá más por la Liga. Por lo menos para darle un sustillo de vez en cuando a los grandes. Les decía que la plantilla me gusta, me encanta. Hay una materia prima, gente con hambre, que es lo que se busca siempre, y hemos de confiar en los ojeadores del Granca, que casi siempre acierta. Es decir, los ojeadores del Granca son como el Moncho y el fútbol. De la nada sacan una estrella. Lo que pasa es que también el Granca, ahora con su nuevo presidente, el excolegiado internacional Miguel Betancourt, ha habido una pequeña polémica. Porque claro, la presidencia del Granca está siempre a expensas políticas. De momento hasta ahora hemos acertado. Pero confío que con Miguel también se acierte. Ha sido una persona fantástica, un gran deportista, un gran árbitro, es un hombre cabal, sensato. Y hasta ahora lo está demostrando. Por eso confío que en estos años en que Miguel Betancourt estará al frente de la institución Gran Canaria, las cosas mejoren, no porque Costa lo hubiera hecho mal, que también lo hizo fantásticamente bien, desde mi punto de vista, pero ese salto de calidad en España que le pedíamos, yo tengo la esperanza que el Granca o el Super Granca comience a verse de verdad esta temporada. Miren, el tiempo se nos ha acabado rápidamente. Así que, como siempre le digo, gracias por estar ahí. Sean felices, que le brillen los ojos. Y el vaso siempre, medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Buenas noches, amigos enviciados. La primera semana ya con el programa iniciado de esta nueva temporada y entraremos en materia. Como tenemos ahí delante el invierno, dentro de muy pocas fechas, es el momento idóneo para que todos los ciclistas aficionados de Europa vienen a nuestras islas a practicar su deporte favorito, la bicicleta. El sur de Gran Canaria, más concretamente,
se puede decir que se colapsa, sobre todo ciertas rutas ciclistas se colapsan por los ciclistas europeos que vienen a practicar su deporte. No solamente aficionados, sino también profesionales, ya sean en sus propios equipos o de forma individual. La zona de Ayagaures, de Cercado de Espinos, Fataga, San Bartolomé, todas estas rutas ciclistas de carretera, pues suelen colapsarse, sería la palabra idónea, porque es tal el número de usuarios que las recorren, que llega a momentos a... Yo he medido a más de 200 ciclistas en uno de estos recorridos desde vecindario a Fataga. También la zona de Mogán, hasta la zona de los Azulejos, lo que es la bajada de hacia la aldea San Nicolás, es una zona también muy, muy frecuentada por los ciclistas. ¿Por qué vienen estos ciclistas a Canarias? ¿Qué tipo de turismo es el que viene? ¿Qué es lo que hacen aparte de montar en bici? Esto es algo que a la administración debería interesarle, porque es un turismo muy interesante, sumamente interesante. Ya hace unos años hicimos un estudio desde la Federación Canaria de Ciclismo de este tipo de turistas, y eran turistas de un nivel adquisitivo medio-alto, solían establecerse en hoteles, alojarse en hoteles de 4 estrellas, almuerzos, cenas, almuerzan bien, cenan bien, porque es un deporte exigente y por tanto tienes que cuidar tu alimentación. La cama la utilizan a las 10:30 de la noche, a las 11 de la noche, porque se levantan en horas tempranas para volver a montar en bici. Y después tenemos un atractivo que es lo principal, que es nuestra climatología. La orografía también del terreno es benigna en muchas partes, puedes encontrar zonas llanas como zonas de montaña, tanto para la bici de montaña como para la bici de carretera. Inclusive el descenso también se ve cada vez más atractivo para este ciclista y turista, pero hay algo que aún queda pendiente, que es la administración. Las carreteras tienen que tener un atractivo seguro también para el ciclista. No podemos tener dos puentes, dos túneles aún, uno con una iluminación sin finalizar y el otro ni siquiera instalada la infraestructura, como son los de Tiritaña y Medio Admud, en donde hace años hubieron varios accidentes. Siempre es una zona delicada para el tránsito del ciclista, porque el túnel está de tal manera orientado en que puede generar una ceguera al conductor. Y desde la Federación Canaria se hizo una campaña por la seguridad de esos túneles. Se afirmó desde el Cabildo que se iban a iluminar. Se instaló la iluminación en uno de ellos. Eran tres, el de Puerto Rico, que sí que está iluminado, Tiritaña y Medio Admud. Medio Admud sí que tiene la infraestructura creada e instalada, pero no estaba en funcionamiento. Y Tiritaña no está ni siquiera iluminado. La seguridad, eso es lo que el ciclista necesita para tener un recorrido atractivo y agradable. Después la señalética. No podemos poner señales como hay actualmente en varios de estos recorridos que contradicen primero la norma sobre el uso de los chalecos y el uso de las luces y los reflectantes, y que lo que impera es la autoprotección del ciclista y no que sea el conductor el que tenga que tener atención con lo que te vas a encontrar en la carretera. Ya tiene que finalizar esas señales de atención, peatón, atención, colegio cercano, atención, ciclistas, porque siempre venía el automóvil. Todo era que los demás éramos el peligro para el automóvil. No es así. El automóvil es el que genera el peligro, no el ciclista, no el peatón, no el colegio. Entonces, la señalética tiene que variar. Esta próxima semana hablaremos sobre esas señales, dónde están colocadas y cómo tienen que variar y cómo tendrían que ser. Pero que la administración tenga en cuenta que hay otros tipos de turismo, y además turismo muy atractivo, que son una fuente de riqueza para nuestra economía y nuestra isla. Muchísimas gracias por esta nueva andadura, esta nueva temporada con Enviciado, y nos vemos la semana siguiente nuevamente. Muchísimas gracias y buenas noches. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan.
trend. You try to kiss me. La cuarta edición del Memorial Tomás Alcántara sería para el Majek, que vencía al Preconte Telde en la tanda de penaltis al terminar el tiempo reglamentario con empate a 2. En esta edición participarían el Preconte Telde, el Majek, el Chavoime de Tenerife y el Preconte Telde B, en sustitución del Telde Sala, que no se presentaría a este torneo. En los partidos del viernes se darían estos resultados. El Preconte Telde vencería a su filial por 4-0 en un partido con poca historia, por la gran superioridad del equipo de segunda división. En la otra semifinal se enfrentarían el Majek y el Chavoime, con victoria para la de Las Palmas por un tanteador de 5-2, a pesar de que se adelantaban las tinerfeñas. La gran final se la adjudicaba el Majek ante el Preconte, al vencer en los penaltis después de que el tiempo reglamentario terminara con empate a 2. La tercera posición sería para el Chavoime de Tenerife y la cuarta para el Preconte B. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. El pasado viernes en el Club de la Caja de Canarias se disputaba una jornada más del Memorial Ben Larsen, concretamente de la quinta jornada. Los resultados en los puestos de arriba serían: Omar Blanco vencía a Víctor Ramírez, Daniel Ortega a Augusto Membielle, Pedro Quintana y Pedro Pérez hacían tabla. Francisco López Colón perdía ante Daniel Sanabria. Nauset Cruz derrotaba a Nicanor Camino. Gerardo González Interangelo vencía a Gustavo Sánchez. Marcial Guerra vencía a José Luis Galván. Y Juan Ramón Jerez derrotaba a Francisco Donate. La clasificación después de esta jornada la encabezan Omar Blanco y Daniel Ortega con 4,5. Le siguen Daniel Sanabria, Gerardo González, Víctor Ramírez, Nauset Cruz y Marcial Guerra con 4 puntos. En la octava posición, Augusto Membielle, Raúl Sánchez, José Luis Rodríguez, Pedro Pérez, Juan Ramón Jerez, Pedro Quintana, Alberto Manchón, Adrián Cruz y Cristian Ramírez Maillo con 3,5 puntos. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil. Administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas.
Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El pasado viernes, el Club Baloncesto ADEMI ECONI recibía la visita del director general de deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, en sus instalaciones del pabellón García San Román, en la capital Gran Canaria. Durante más de una hora recorrería las dependencias del club, empezando, como ustedes pueden ver en las imágenes, por la sede central, en donde pudo comprobar el historial deportivo de este club a través de los trofeos ganados tanto en competiciones nacionales como internacionales. Hay que hacer una parte en los trofeos para resaltar que el canal deportivo distinguió a este club como el que más había destacado en el año 98, recibiendo el trofeo Cuco 98, que representaba la mascota de este programa. Posteriormente, el director general de deportes se dirigiría al propio pabellón García San Román, donde departiría con jugadores del primer equipo, así como con jugadores de la escuela, en un día de entrenamiento. Les dejamos con la entrevista a José Francisco Pérez. Bueno, nos encontramos aquí en la sede del Club Baloncesto ECONI y nos encontramos con el director general de deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, bueno, recién nombrado director general de deportes. Y bueno, un poco, José Francisco, sorprendido, ¿no?, sobre todo con esta visita al Club Baloncesto ECONI y sobre esos logros y cómo la labor que ha hecho este club, ¿no? Sí, la verdad que he sorprendido gratamente y me he quedado pues hasta emocionado, ¿no? Porque veo la gran labor que están haciendo detrás, me está yendo de los niños y demás. Bueno, la verdad que es para... Ya no me he cansado de decirle felicidades, no me he cansado de decirle que cuente conmigo para lo que quieran, para lo que necesiten. Y si con dinero no podemos ayudar, por lo menos con mi persona, todo lo que pueda. Bueno, recién llegado al cargo, bueno, ¿cómo te has encontrado en la Dirección General de Deportes? Y bueno, me imagino que ya con muchas ideas, ¿no? Sí, me la he encontrado, bueno, tengo que adaptarla a mi forma de ver el deporte. Y está ahí, estamos en ese camino. Y ilusión mucha, trabajo mucho. Pero contento porque me están recibiendo con muchísimo cariño a todos los lados que voy. Y creo que entre todos, que es lo que siempre he pedido, vamos a conseguir hacer un gran equipo, un gran club de Canarias, por medio de la dirección, los clubes, todos, para que el deporte sea lo que tiene que ser, una red social fuerte y que esto nos una a todos los canarios. Tú que vienes del deporte, como es el karate, de un deporte, bueno, de los deportes, de los otros deportes, ¿no?, de los profesionales, que has tenido también que ver un poco y sufrir a veces la desidia que hay por parte de muchos de estos deportes. Me imagino que en esta nueva andadura, me imagino que eso sí le vas a prestar especial a todos estos deportes que muchas veces están abandonados de la mano de Dios, echarles a lo mejor esa mano que les hace falta, ¿no? Sí, el deporte, aquello es que somos muchos, somos pocos, somos minoritarios, yo creo que un poco también depende de nosotros mismos, ¿no?, de no creernos eso, sino venderlo, trabajarlo e ilusionar a la gente que lo practica. Después está el tema de la sociedad, que tiene que conocernos, y yo estoy convencido que a los deportes pequeños, entre comillas, cuando la sociedad nos conoce, nos quieren, y entonces eso es lo que vamos a intentar hacer, aportar y sumar para que lleguemos a que todo el mundo conozca el deporte y seamos respetados todos. Y por último, José Francisco, bueno, ahora mismo tienes las cámaras de Canal Deportivo. Bueno, ¿qué le dirías tú a todos esos deportistas de Canarias, un poco, bueno, pues, y a esos padres de deportistas, un poco, pues, para que sigan ahí, RQR, luchando por este deporte canario nuestro? Sí, yo le diría a todos, gracias por estar ahí. Le diría que cuando hay momentos malos, que los hay, momentos que no tenemos ganas, que los hay,
que se animen, que piensen todo lo importante que es el deporte para crecer como persona, de los valores, del respeto, aquello de decir el sacrificio, caerme y levantarme otra vez. Le diría que no abandonen, que el deporte se tiene que hacer siempre, porque con ello vamos a ser seguro cada vez más fuertes. Bueno, pues que así sea y que bueno, en esta nueva andadura sea toda plagada de éxitos, que eso en el fondo quien se va a beneficiar es el deporte canario. Gracias. Gracias a ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El 5 continentes, la paterna perdida ante el Tagore por 0-3 en encuentro jugado sábado por la tarde correspondiente a la Liga Femenina en su grupo de Las Palmas. La primera parte comenzaría con los dos equipos volcados al ataque, pero sin llegar a ninguna de las dos porterías con verdadero peligro, difuminándose el juego la gran mayoría de las veces en el centro del campo. A medida que iban pasando los minutos del periodo, el equipo filial del Achamán iba poco a poco adueñándose del terreno de juego, lo que posibilitaba que llegaran con mayor peligro a la portería local. Nada más comenzar la segunda parte vendría el primer gol visitante, lo que propiciaba que el 5 continente se echara hacia adelante en busca del gol. Este adelantamiento de línea del equipo de la Paterna propiciaba que el Tagore aumentara su cuenta goleadora con 2 goles más, dejando un marcador definitivo favorable de 0-3, que hunde más en la última posición de la tabla a las capitalinas de la parte alta de la ciudad. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Y así de esta forma hemos llegado al final de Canal Deportivo, con una promesa de volver el próximo lunes en este mismo canal y esta misma hora, con la mejor información deportiva que se hubiera generado. Así que no me queda más que desearles que tengan una feliz semana. Hasta siempre.